Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a Duelo de Dinos. Continuamos con esta serie, con un nuevo duelo propuesto por vosotros en vuestros comentarios. Vale, nuevamente nos acompaña Kete, como siempre es mi compañera en este tipo de duelos, o mi rival, me habían dicho. Y bueno, hoy habéis propuesto un duelo. A ver, yo no he mirado los comentarios en el sentido de comprobarlo, pero Kete dice que se me ha votado, ¿vale? O sea, yo confío en que sea así, si no es así, por favor. Se ha votado mucho, la verdad. Vamos a enfrentar al Stego, que lo tenemos aquí, contra el Triceratops, ¿vale? Por favor. Stego contra Triceratops. O sea, los culpables de que esté. Uno de ellos, ¿vale? De los culpables que han propuesto este combate son los siguientes: Jaime777 Rodríguez, Viviana Sabando, Jafet Aguilar, Juan Avedaño, Víctor Interian, René Vicente Martínez, Mank112, Alfonso y Mauricio Madrigal. O sea, estas personas han propuesto el Stego contra el Triceratops. Y bueno, pues nada, vamos a hacer un duelo, uno versus uno, PvP, se enfrenta a Kenny y yo, cada uno con su animal. Y recordad, nivel 1 contra el 45, contra el 60, bueno, contra el 90, contra lo que sea, ¿vale? Sin subir las estadísticas y sin configurar los dinos, o sea, son dinos por defecto, 100% originales, vanilla en este caso. Y no le subimos ningún nivel, ¿vale? Son niveles estándar, los dos igualados y exactamente iguales. Con lo cual están en igual de condiciones, salvo con lo que funciona cada uno. Kenny, igual que en el vídeo de los Aurus, me vuelve a tangar y se queda con el dino pues más chulo, que es el Triceratops. Y yo me quedo, pues. No te creas, ¿eh? Y yo me quedo con esto. Con el Stego, ¿vale? Así que, el tuyo. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Preparamos el 1 versus 1. Me subo a este dino. Ponemos la IU para que lo podamos ver. Y bueno, vemos aquí que es un Stego totalmente por defecto, nivel 1, sin ningún nivel metido y con montura igual, por defecto exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, vamos al primer combate, primer enfrentamiento entre Stego contra Triceratops. No vale moverse para atrás, que te he visto, ¿vale? Eso significa que me va a cargar de frente. Le damos en 3, en 2, en 1, ¡eh! ¡No vale! ¡Sí, quieta! ¡Quieta ahora! Ha hecho la carga antes de que empiece, antes de que tuviera cuenta atrás, ¿sabes? Que no. O sea, te esperas a que yo termine, ¿vale? ¡Qué tramposa es! Le damos, 3, 2, 1, ¡vamos para allá! ¡Uh! ¡Zambombazo, vamos! ¡No! ¡Adiós! Vamos, pego más que ella, vamos, tengo que confiar en que el Stego. ¡Ah, le tengo pillado el punto! ¡Oh, le he pillado el punto! ¡Le he pillado el punto! ¡Le he pillado el punto! Y no se va, no se va, no se va, no se va. ¡Uh! ¡Malísimo! ¡No llego aquí! ¡Ay! ¡Ojo el tema! Que el Triceratops tiene un problema muy grande de radio de ataque. O sea, no llega ni de coña el Stego. El Stego también tiene un defecto que si Kenny es lista se dará cuenta, ¿vale? O sea, yo me he dado cuenta mientras lo usaba. Y ella supongo que se dará cuenta. Pero de momento ha sido un poco un fail muy grande. Te has quedado ahí parado como que no quieres la cosa a verla venir, ¿eh? Yo lo intentaba y digo, joder, no puede ser. No puede ser que de frente no pegue. Yo esperaba que se iba a tirar contra mí, llegar a pelear con la carga y ya está, pero me ha dejado súper pillado. ¿Qué va? Bueno, ¿me cortas la carga cuando me pegas? Bueno, afortunadamente parece que esto pinta bien para mí. Uno versus uno, gana el Stego. Bien, venganza después de los Lelosaurus. Vamos a preparar el siguiente combate y vemos qué pasa, pero de momento parece que el Stego mola mucho más que el Triceratops. Villa, que estamos en el segundo combate del Stego contra el Triceratops. En el 1 versus 1, el primero, niveles de 1. Ya habéis visto lo que ha pasado. Paliza skin que se ha llevado aquí el colega Triceratops. Y ahora viene dos niveles 45. Sin levear, sin tocar y por defecto, como he comentado siempre, ¿vale? En estos duelos. Vamos a empezar. Le damos 3, 2, 1. ¡Go! Venga, vamos. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Al agua? ¿Se va al agua? ¡Ahí lo llevas! ¿Lo llevas? ¡Oh! ¡Me quiere coger la espalda! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡La espalda! ¡Ah! Creo que intenta que no me coja la espalda con cuidado. ¡Ostras! 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 ¡Ahí! ¿La controlo? ¡Ay! ¡Se ha quedado sin estamina! ¡No, no! ¡Me castigo! ¡Estigo! ¡Estigo! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Oh! ¡La carga! ¡Me hacía la carga! ¡Me estaba haciendo la... ¡Ah! ¡Me está reventando! ¡No! ¡Puedo! ¡O sea, me pega desde China! ¡Ahora! ¡Me estoy comando que no me coja! ¡Toma! ¡Y lo llevas! ¡Vamos! ¡Vamos, Stego! ¡Oh, no! ¡Ole, ole, ole! ¡Eso, papá, me ha pegado! ¡No, no, no llego, no llego! ¡Oh, Dios! ¿Por qué no llego ahora? ¡No, sigue esta mina! ¡Sigue esta mina! ¡Sigue esta mina! ¡No, no, 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 no! Parece que no, vamos, 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 no llega, no llega, no llega. ¡Mira, mira el alcance que tiene el pobre! ¡No llega!
¡Ah! Tiene que llegar a HML. ¡Hasta luego, Triceratops! ¡Victoria para el Estego! ¡Vaya paliza se ha llevado el Triceratops, el pobre! ¡Madre mía! Y es un problema de alcance brutal. Tú pegas desde China y yo no. Bueno, y aquí estamos en el tercer combate y enfrentamiento entre Estego y Triceratops. Ahora son dos niveles 90, sin levear, ¿vale? Mira, ¿tiene cuánta vida tiene el tuyo, por curiosidad? ¡No me lo quiere decir! Ya voy, yo no lo sabía. 1122. Vale, el mío tiene 1090, con lo cual está más igual, ha salido de este como malo. Mentira. Sí. Pero bueno, no quiero deprimirte antes de nada. Pero bueno, uno versus uno cara a cara puede pasar cualquier cosa, ¿sabéis? Incluso lo que parece que puede no pasar, al final pasa. Puede esconderse en las piedras de ahí atrás, puede usar el entorno. Es lo que iba a hacer, ¿eh? Como le pillé la estrategia, la idea. Es que la conozco, vamos. Como lo has visto mirar para atrás, ¿no? Exactamente, te he visto mirar para atrás y has calculado dónde están las piedras. Pero bueno, le damos en este combate en 3, un poco lejos. En 2, en 1, ya llevamos. Vamos. ¡Uy, qué rápida gira! No me ha dado tiempo ni a salir. Bueno, aquí voy yo a mi... Pam, 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 pam. Esto es como un tanque, ¿no? Es en plan, te voy a reventar. Mira. Yo voy lentito, pero seguro, ¿sabes? Mira que ya como se esconde tras la piedra. Me parto la caja. A ver si... Ay, lo que pasa es que aquí sí que es un problema porque puede usar la piedra para que no le pueda dar, ¿sabes? A ver... Mira, está ahí. Mira cómo está, escondida. Le voy a dar la vuelta. Ya me he atascado yo aquí con algo. Me está buscando para pillarme la espalda. Mira. Pero ya va aquí. ¡Oh, me va a hacer la carga! ¡Eh, me ha atascado! ¡Mierda! ¡Uy, mierda! ¡Vamos, Estego! ¡Aguanta! ¡No! ¡Estoy súper atascado! ¡Estoy súper atascado con la... ¡Oh, Dios! ¡Mira, que me está dando un montón! ¡Que me está dando un montonazo! ¡Estego! ¡Oh, Dios! ¡Me queda pilladísimo! ¡Mira! ¡Se ha quedado, ¡No puedo pegar! ¡Se me ha quedado! ¡Que le estoy dando! ¡Que no pega! ¡Kinia! ¡Para! ¡Esta trampa! ¡No puede ser! ¡Me has liberado! ¡Oh, sí! ¡Voy para allá! ¡Te voy a reventar ahora mismo la cabeza! O sea, como te pilla ahora mismo por tramposa, te vas a enterar. A ver. ¡Toma! ¡A través de la piedra! ¡Y lo llevas! ¡Toma! Ay, no me puedes pegar. Mira, los golpes ahí de que pega. Muy bonitos son muy bonitos. A ver si la puedo. Ahora sí, mira. ¡Toma! ¡No, el culete! No tiene estamina. Se ha quedado sin estamina. Vamos. No puedo pasar por aquí. Tengo que dar la vuelta. Mira, para acá, toma en la cara. No llega, no tiene alcance. Pero voy para allá y te voy a reventar ahora mismo, ya verás tú. Vamos, Estego. Venga, Estego, que es tu cumple. Tira para adelante. Vamos. Mira el Triceratops, qué bonito. Mira. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Saca así que está, mira el Triceratops! ¡Esta sí que está, mira! ¡Quiere llegar al agua! ¿Sabes? ¡Está desesperada! Mira, ha pillado vallas ahí en plan. Bueno, pues mato las vallas. ¡Y va! ¡Ya lleva! ¡Para ti y gratis también! ¡Victoria! ¡Victoria para el Estego versus Triceratops! No, para ti, quería, te lo he regalado el Estego. Toma, un regalito para ti, disfruta. Que no vuelva. ¡Oye! ¡Victoria para el Estego! ¡Pariza total para el Triceratops! Vamos a preparar el siguiente combate y vamos a ver si podemos. A Kenia consiga. Ha conseguido engancharme, con lo cual, mira, la mitad de la vida se la ha cargado. Lo que pasa es que me liberó, si no, podría haberme ganado, con lo cual. Y te desenganchó. Con lo cual ahí tuvo una posibilidad. Pero bueno, le damos al siguiente combate y vamos a ver qué pasa cuando se enfrenta un Estego contra un Triceratops. Uno versus uno. Bien, aquí estamos en el cuarto y penúltimo combate entre Estego y Triceratops. De momento parece que la cosa pinta mal para el Triceratops, pero antes casi me baja la mitad de la vida, con lo cual encontró una estrategia. Y ahora, de hecho, sé que va a... De hecho, mira, ha salido el Triceratops mucho más cerca de las piedras, por algo será, ¿vale? Ya sabemos lo que va a hacer. Mira, de hecho, la están mirando de reojo diciendo, esas son mis piedras bonitas, preciosas, donde puedo enganchar al Estego. Pero bueno, cuarto combate. Le damos en 3, 2, 1. Digo, no lo tengo que dejar. Es imposible, tío. Digo, es como el que intenta hacer una carrera y de pronto el coche no pasa de primera, ¿sabes? Es igual. Me ha quedado enganchadísimo en el sitio. Se intenta escapar de nuevo el Triceratops, va a hacer lo mismo, se va al mismo sitio. Está haciendo lo mismito, lo mismo. Pero ahora yo voy a hacer algo distinto para no hacer lo mismo. Porque si no, me va a pasar lo mismo, me va a enganchar. Así que voy a intentar atramear de otra forma.
a Kenia. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no puedo! ¡Se va al agua! ¡Se va al agua! ¡Es trampa trampísima de la vida! Voy a quitar los árboles esto. Mira, mira, está. Los triceratops no nadan. O sea, eso es así. O sea, es imposible que nada. Ahí te voy a reventar. Como te quedes ahí. Como te quedes ahí, te voy a dar. Pero para el pelo. Uy, no he llegado. ¿En serio? Vamos a ver. Esto no es serio. O sea. Esto no es serio, ¿vale? O sea, el duelo se ha metido en el agua. Yo entiendo que está muy perdida y que no quiere perder, pero esto es pasarse, ¿vale? Yo no me voy a poner nada con. No vamos a jugar a la piscina aquí. Ahí la llevas, toma. ¡Oye, oh, no, pues cuidado que me la juega! ¡Que me la juega! ¡Que no le puedo pegar el agua! ¡Uy, que me está reventando! ¡Que me ha reventado! ¡Y el agua puede ganarme el triceratops! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡He encontrado un sistema para ganarme! ¡No me lo creo! ¡Mira! ¡Uy! ¡Me cornea un montón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me está destrozando, eh! ¡Ah, oh, sí, sí! ¡Ya tiene mucho daño! ¡Ahí lo lleva otro! ¡Ahí lo lleva otro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí sí! ¡Me estoy aprovechando! ¡Ostras, que me la ha jugado un montón! ¡Uy, uy! ¿Por qué pasa esto? ¡Uy, pero en el agua! En el agua, claro, en el agua no la empujo. Vale, vale, ahora lo capto la idea. Oye, pues lista, ya caigo en ese tema. Y yo me estoy dando cuenta un def... ¡Oh, qué jugo! ¡Que la lío, que la lío, que la lío, que la lío! ¡Para, joder, para! ¡Que te asigna! Tengo que pillar esta mina. Tengo que tanquear este daño que me está pegando. ¡Oh, me está empujando un montón, menos mal! Ahí lo llevas. Ya tengo esta mina. Y te voy a reventar ahora mismo. Mira, mira, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no sabes, no puedes subir, ¿no? Como te pille, verás. Ahí lo llevas. ¡Vamos! ¡Toma! Ha encontrado un sistema más o menos para conseguirme dar caña, ¿eh? O sea, ha bajado un montonazo de vida. Está súper. Ahora mismo está súper mosqueada, indignada con el mundo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Victoria del Stego 4-0 de momento. Pero ahora viene un combate muy especial. Un combate en el que ella puede configurar el triceratops como quiera y yo también. Con lo cual, ahí ya puede jugar un poquito y ya encontrar un sistema con el cual lo puedo pasar mal. Así que a lo mejor, nunca se sabe. Al menos la victoria de la honrilla se puede llevar. Lo que yo no pude con el Karno, ¿eh? No pude ganar ningún combate. Así que, a ver si ella puede conseguir lo contrario. Y aquí estamos en el quinto combate y el quinto enfrentamiento entre este y Triceratops. Y ahora sí que sí, ya están configurados por nosotros. Aquí el mío es de nivel 198, a tope de niveles. Ya lo veis, son de nivel 150 salvaje, más el Tami, más los niveles domesticados. Y que ni igual, ¿vale? Cada uno le ha configurado como quiere. Y bueno, yo aquí puedo ver mi configuración más o menos. Y ahora a ver la de Kenia. A ver, conociendo a Kenia. No sé si me he equivocado. Conociendo a Kenia, va a hacer alguna trama seguro. No sé si de izquierda, derecha, pero de frente no va a venir porque es así, ¿sabes? Así que tenemos que estar atentos y a ver qué es lo que hace. En fin, vamos a darle caña al último combate a ver si conseguimos. Bueno, si consigue Kenia ganando, porque nosotros hemos ganado todos los combates. Así que a ver si ganamos. Que ganar, sí, que he ganado todo. En fin, le damos 3, 2, 1, ¡go! Es que lo veía venir, si es que es así, se va para agua otra vez y empieza el festival. Pues nada. Venga, Stego. No, no llego, no llego. Esta la ha subido nado. Esta la ha subido en nada el Triceratops. Tenemos aquí, mira, ¿cómo nos espera diciendo? Ya gana esta mina porque este no llega, ¿sabes? Ah, pues yo me paro también. O sea, esto es así. O sea, si tú trameas, yo también trameo. O sea, me voy a quedar aquí parado. Ya sabes que te digo, hasta voy a farmear vallas. ¿Por qué? Porque eres una pesada. Así que claro, te lo digo. Mira, mira, vaya a intentar quitarme las vallas. Como salgas, te reviento. Como salgas, te reviento. No llega, no llega. Ha visto la muerte a pellizco, vamos. Kenny ha visto la muerte a pellizco. Ha dicho, como me enganche este de costado. Sí, sí. Pues tenemos un problema, ¿sabes? O sea, este no va a entrar al agua y tú no vas a salir, así que vamos a estar aquí esta mañana. Bueno, gente, dejamos aquí el duelo de batalla. Es una tramposa. Es una tramposa. Viene el agua porque en verdad me da igual. ¿Sabes qué? No te tengo ni más mínimo miedo. ¿Cómo te enganchas? Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Vamos, vamos, venga. Sí, sí, cate ahí. Que verás lo que vas a cobrar. ¡Vamos! Y sale, ha salido el agua. Toma otro más, sin el culete, ahí lo llevas. Vale. A ver. Oye, creo que es muy tanque ese de datos. Hola, ahí lo llevas otro más. Se ha puesto abajo, le pega el 76 otra de 600. ¿Sabéis quién va a comer el turrón esta noche? Yo, porque quería no comer nada porque va a ser reventada. Estoy farmeando, mira qué bien. O sea, mientras te gano el duelo, estoy farmeando. Toma, otro más.
Oh, Kenia está siendo humillada por el Stego. Ah, vale, ya he encontrado el truco. Cuidado, 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 que me he bugueado. Cuidado, que no le hago daño. Cuidado, que ya tengo marca de daño, Cuidado, que estoy medio reventado. Cuidado, que estoy medio reventado. Cuidado, que estoy medio reventado. Voy a intentar bajar abajo, que me ha pillado. Ahora ahí. Vale, he pillado. El problema del Stego, tío, hay que controlarlo muchísimo. ¿Sabéis cuál es el problema, no? Es tanque puro y duro ese Triceratops, ¿vale? Es brutal lo que está aguantando. Y me parece impresionante. O sea, si ella me pega a mí, yo le puedo pegar a ella. Hay un pobre cobal que ha cobrado. ¿Cómo aguantas tanto ese Triceratops? Ah, ya tiene marca de daño, menos mal, estaba yo flipado. Cuidado que me puede ganar, ¿eh? Cuidado que me puede ganar. O sea, ella está pegando de 76 y yo estoy pegando de 700. A mí que me expliquen por qué narices me está ganando. O sea, yo no lo entiendo. Vamos a ver, porque por aquí, por esta distancia, ella me pega menos. Ahí estamos. Ahí vamos. ¡Vamos! ¡Cuidado que me gana! ¡Cuidado que me gana! ¡Que me va a ganar, eh! ¡Ahí vamos! ¡Oh, la ha liado, Kenia! ¡Ahí la ha liado, Kenia! ¡Combate submarino! ¡Oh! ¡Ay, lo llevo! ¡También me la he cargado ya! ¡Me la he cargado ahí también! ¡A pastar, pringada! ¡Ahí lo llevas! Me siento súper bien porque, mira, quiero que veas. Perdido porque es que, no tenía oxígeno el personaje. Ha perdido por una novatada del piloto. Ahí la has dado. Eso es así. Pues te digo una cosa: pudiste ganarme. O sea, me ha podido Yo. ganar perfectísimamente. ¿Cuánta vida tiene ese Triceratops? Porque no lo entiendo. Tenía 20.000 por ahí. 20.000 malditos de vida. No le suelo Brutal. caer nada de daño, solamente vida. ¡Buah! Esto no es justo, ¿vale? Ella ha hecho un cálculo aquí muy frío de la situación. O sea, ha sido un cálculo muy frío. Este combate, entre el combate anterior y este, ha pasado por lo menos 5 minutos porque hemos estado. Bueno, Kenny me dijo que, bueno, se tiene que soltar. Y esta ha cogido una calculadora y está calculando de cuánto puede hacer para matarme. Porque no es normal. ¿Cómo ha aguantado? Que no, a O ver, sea, simplemente brutal. que me dijiste, le he metido todo el año, yo así, pues yo Ahí está también el tema, ¿ves? daño. Ahí está el tema. O sea, es que además, mira, me hizo la trama, os voy a contar, me hizo la trama de acercarse y decir, joder, a ver si está bien mi Triceratops. Le pegó un hostiazo y dijo, lo que pega este. Además fue así. Y ando así y dijo, ahora vengo. Y hemos vuelto, hemos hecho el quinto combate y va a prepararse Triceratops tanque. O sea, es una trama impresionante. Pero bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Estamos teniendo nuestros más y nuestros menos con el tema este. Esto acaba en divorcio, absolutamente. Esto ya se acabó. O sea, ya se acabó. No vamos a grabar más. Porque, mira, mira, era picajosa. Casi me gana, y realmente eso es una prueba de que realmente los combates, aunque están un poco desequilibrados, el combate final sigue como configura cada uno lo que cree, salvo sorpresas, puede tener una opción, ¿no? En este caso, por ejemplo, Kenia, pues mira, se ha buscado la historia para conseguir ponerme en peligro. También es verdad que hemos combatido en el agua, ¿vale? Y hay Triceratops en el agua, evadía el empujón del Testego y ahí ha podido ganar. Pero oye, no ha faltado nada, la verdad que se lo reconozco. Ha sido muy estrategia, se ha currado y casi, casi consigue ganar un bicho que pegaba de 600 y pico por hostia. O sea, brutal. Y ha Yo encontrado pegaba cuánto, casi nada, ¿no? 70, tú pegabas 72, 73, o sea, no pegaba casi nada. Y aún así, casi, casi, me revienta. Vamos, le ha faltado, no sé cuánto le faltó, pero creo que eran 600, 400 de vida, ¿no? O sea, nada, cero. No, lo verás en el vídeo que el Stego estaba súper tocadísimo. En fin, lo vamos a ir dejando aquí. Como he comentado al principio del vídeo, lo vuelvo a recalcar de nuevo. Si queréis probar vuestro combate, queréis que nos enfrentemos con los dinos que tú propongas en este vídeo, en los comentarios, me dejas el comentario indicando cuál te gustaría que fuese el siguiente combate, mientras que Nia hace cosas raras. Y lo valoraremos y lo tendremos en cuenta para un próximo combate. Ahora, en la descripción del vídeo. Un momentito, hombre. Es que esta no aprende. ¡Estego! ¡Adiós! Lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Ay! No vale.